próspero y feliz 2014 desde Canal UCR, este medio televisivo que se paga con los impuestos que tributan y tributarán durante todo este año los habitantes de este país. Y en este programa de arranque del nuevo año, tengo el privilegio de tener con nosotros a el decano de la Facultad de Ciencias Económicas, que alguna vez se llamó Ciencias Económicas y Sociales, a don Carlos Palma, quien fue mi jefe como director de la Escuela de Economía, y es un destacadísimo palmareño, tan identificado con el campus Rodrigo Facio en el que grabamos esto, como que su padre y su madre tenían una soda de la cual en mis años de estudiante yo tomaba café, y muchas otras estudiantes y muchas generaciones lo hicieron, y eso ayudó a que joven palmareño, que venía de una familia muy luchadora y muy y que en la época de la escuela primaria se notaba por las fotos que él y sus compañeros eran de la Costa Rica que iba hacia adelante, y don Carlos ha sido un hombre que ha ido hacia adelante, ahora desde la decanatura va a conversar con ustedes sobre cómo terminó en 2013 la facultad y los planes y los sueños que tiene don Carlos y la facultad para 2014. Bueno, bienvenido. Muchas gracias don Juan, y en primer lugar un saludo afectuoso a todos los costarricenses para que tengan una feliz Navidad. Y un próspero ya la tuvieron, nuevo. La Navidad ya la tuvieron muy feliz, y más bien estamos en el 2014 iniciando el año. De tal manera de que gracias a ellos, como efectivamente usted lo dice, es que la universidad es un centro de excelencia, y por supuesto que este canal es el medio en el cual nosotros hacemos llegar nuestras actividades al resto de la comunidad. Bueno, efectivamente, el paso por la universidad es muy importante, y más aún cuando uno está en posiciones de dirección de las unidades académicas y de las facultades. Pero tal vez si algo debemos de resaltar es que en el 2013 fue un año muy importante para la Facultad de Ciencias Económicas. Efectivamente, cumplimos 70 años de desempeño en el área académica de investigación y acción social. Y creo que es importante en estos momentos hacer referencia a quiénes fueron nuestros pioneros en el área de ciencias económicas. Y también déjeme, don Carlos, interrumpirlo aquí para decir de alguna manera, para que las amigas y amigos vean qué es 70 años. Lo que quiere decir es que la facultad es 3 años mayor que yo. Entonces, imagínense ustedes. Claro, efectivamente, durante tantos años, muchas graduaciones se han realizado en ciencias económicas, con la ventaja de que todos los graduados, en su mayoría, ha sido gente de liderazgo en el sector privado y en el sector público. Las grandes reformas que se han dado en el país, en los campos financieros, bancarios e industriales, salieron de la Facultad de Ciencias Económicas. Gracias a esa visión de don Rodrigo Facio, Luis Demetrio Tinoco, don José Joaquín Trejos, que fueron los primeros que impulsaron la facultad, la facultad a lo largo de todos estos años tuvo un desempeño importante. Y lo que es más aún, no solamente fue para mejorar la excelencia de nuestros graduados, sino que a través de todo el desempeño en las instituciones se lograron muchas reformas en el país. Así que creo que cumplir 70 años es una historia muy importante para la sociedad costarricense, y más aún cuando tenemos todas esas actividades que trasladar a la comunidad como hechos reales de reformas y todo el desempeño de los profesionales. Por supuesto que cuando se celebran 70 años hay que celebrarlos bien, y entonces
celebramos actividades precisamente de investigación, acción social, haciendo toda la referencia con relación a todas las actividades de investigación o de acción social que en realidad ha realizado durante estos 70 años. Pero también me parece importante de que este desempeño en la facultad, don Juan, hay que identificarlo con un hecho que va a suceder en el año 2014, y es precisamente que la universidad se somete a todo lo que es una reflexión de su actuar como universidad y su relación con la sociedad. Y me refiero al séptimo congreso. Nosotros nos hemos preparado como facultad para ejercer un liderazgo en ese séptimo congreso, y vamos a empezar con algo que es muy importante y que yo quiero mencionarlo y resaltarlo. Se refiere que durante muchos años la Facultad de Ciencias Económicas se llamó Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. En el tercer congreso las facultades se dividen y empezamos a ser llamadas Facultad de Ciencias Económicas y Facultad de Sociales. Eso hizo de que nosotros perdiéramos una relevancia que teníamos a lo interno de la universidad, porque nos convertimos en una unidad más del área de sociales. Entonces, bueno, a través de una serie de estudios que hemos realizado, nos hemos llegado a comprometer con impulsar en este séptimo congreso que la universidad tenga un nuevo quehacer dentro de sus áreas de académicas y de investigación y acción social, como es el área de económicas. Y en ese sentido vamos a tratar de hacer toda una serie de propuestas para que la universidad tenga una reforma en este sentido y podamos tener una nueva relevancia y liderazgo dentro de la universidad, posicionándonos en el Consejo Universitario como un miembro más. Y en esa tarea estamos. Creo que esto va a ser importante para la universidad, porque la universidad necesita mucho el apoyo desde el punto de vista económico, desde el punto de vista presupuestario, desde el punto de vista de la visión empresarial y hoy día global de lo que es la economía. Necesita estar incorporada dentro de la visión universitaria. Y con creo esa visión, que, don Carlos, vamos a pedirle al canal que nos regrese una vez que transmita los mensajes que tiene para las amigas y amigos. Muchísimas felicidades para todos y todas los costarricenses y televidentes. Que el año 2014 esté lleno de abundantes bendiciones para todos, mucha paz, mucho amor, mucha sabiduría en la toma de decisiones personales, familiares y de trabajo. En fin, mucha alegría para todos. Costarricenses, les deseo lo mejor en este 2014, un año importante. Hay elecciones pronto, ojalá voten a conciencia y se sientan dueños de la democracia haciéndose presente en las urnas. Ojalá la paz prevalezca en nuestro país. Hace 100 años, en 1914, se inició una sangrienta guerra que destruyó millones de habitantes de este planeta, y eso nos debe recordar que la paz es importante. Ojalá Costa Rica viva en paz este año, igual que el mundo. Continuamos, amigas y amigos, conversando con el decano de la Facultad de Ciencias Económicas, don Carlos Palma. Le decía, don Juan, de que es importante esta nueva visión de la facultad dentro del quehacer universitario, porque creo que es importante que la universidad como un todo empiece a recibir todo lo que es el expertise y todo lo que ha sido la experiencia de esos primeros fundadores de la Facultad de Ciencias Económicas. Rodrigo Facio, antes de ser rector, fue decano también de Ciencias Económicas. Uh-huh. Creo que fue el segundo. El segundo decano. Después de don Luis Demetrio Tinoco, que es el gran fundador, con don Rafael Ángel Calderón Guardia de esta universidad. Y Luis Demetrio Tinoco precisamente fue el gran impulsador de la facultad, y él lo llamó en ese momento la Escuela de Altos Estudios Económicos, precisamente porque
El país estaba desarrollando en lo que era todas las áreas financieras y económicas y comerciales, y había una gran necesidad de preparar recurso humano para que se hiciera cargo de las tareas, por ejemplo, en la banca, en las instituciones del Estado que empezaban a hacer. Y entonces, claro, y tal vez, don Carlos, si me permite interrumpirlo, una de las cosas que el nuevo proyecto de la Universidad de Costa Rica hizo fue poner juntas una serie de escuelas que ya existían, la de farmacia, la de educación, la de derecho, pero no, en ese campo no había nada. Y entonces la visión de don Luis Demetrio de que ahí había un campo de capital humano de lo cual el país carecía, y era muy importante que la nueva universidad asumiera eso. Sí, tanto fue así de que el desarrollo o el desempeño de la facultad durante estos 70 años ha sido importantísima, en tanto y cuanto vemos la gran cantidad de graduados que ha tenido la facultad. En estos momentos es la facultad que más graduados tiene de toda la Universidad de Costa Rica. Y no, no por algo somos hoy día la facultad de mayor población estudiantil de la universidad, con una gran cantidad de profesores, cerca de 400 profesores y cerca de 7.500 estudiantes. De tal manera de que fue tan importante ese impulso y el desarrollo de los profesionales se incorporó a todos los niveles de la economía nacional, que efectivamente hay una gran demanda y sigue existiendo una importancia de las carreras en todo el mercado laboral. Déjeme de nuevo, don Carlos, interrumpirlo para que las amigas y amigos que podrían no estar familiarizados con esos números, esos 7.000 es 7 por 4, 28, eso quiere decir que es casi una cuarta parte de los estudiantes de toda la Universidad de Costa Rica son los estudiantes de su facultad, don Carlos. Así es. La responsabilidad, o sea, es muy grande. Casi una cuarta parte, porque creo que la universidad anda como ahí en 32.000, pero somos relevantes. Anda cerca de 30. Somos relevantes, digamos, desde el punto de vista de población estudiantil. Uh-huh. Y eso es importante porque entonces significa de que el mercado profesional, el mercado laboral, las instituciones están utilizando en su gran mayoría profesionales de la área de ciencias económicas. Y no por eso también una de las carreras más más solicitadas cuando ingresan los muchachos a la universidad es precisamente en el área de económicas. Porque usted recordará que tenemos 4 escuelas que son muy importantes para el desempeño del país. Tal vez las amigas y amigos no lo recuerdan, ¿por qué no nos cuenta usted? Bueno, una de las escuelas es precisamente la escuela en la que usted es profesor y ha sido un referente en lo que ha sido el desarrollo del posgrado, como es la maestría en economía. Precisamente esa escuela en la que usted está, que es la Escuela de Economía, está junto con las otras 3 escuelas, que es la Escuela de Administración de Negocios, hoy día que se ha ampliado también a Comercio Internacional y Aduanas, precisamente por el gran boom que ha tenido todo lo que es el mercado internacional. Y tenemos 2 escuelas más, que es la Escuela de Estadística, que estadística es un área transversal en todas las áreas de ciencias económicas y en todas las áreas del quehacer universitario. Y otra escuela que es muy importante y que ha tenido un desempeño en la cantidad de graduados que ha producido esta universidad, que es la Escuela de Administración de Negocios. Y por supuesto que a la par de las escuelas se han crecido lo que son los posgrados. Hoy tenemos los posgrados en todas las escuelas, en estas 4 escuelas, pero también lo que tengo que decirle es que el área de económicas está representada en todas las sedes de la Universidad de Costa Rica. Y en algunos recintos. Eso significa que el área económica está en Liberia, está en Limón, está en Turrialba, está en San Ramón, etc. Eso significa de que es importante el liderazgo que tiene la facultad dentro del quehacer universitario. Y es lo que hemos sentido de que la universidad no ha tenido todavía, digamos, el soporte de los profesionales de ciencias económicas dentro de las autoridades a nivel del Consejo Universitario. Y esto es muy importante porque el mismo Luis Bernardo Villalobos, que ha sido un compañero que usted ha traído aquí muchas veces y miembro del Consejo Universitario, decía de que ellos siempre han tenido, digamos, la eficiencia como institución de
identificar cuáles son las áreas, digamos, de mejor desarrollo desde el punto de vista presupuestario, de elaboración de presupuesto, de distribución de recursos que la universidad tiene. Y en eso creo que nosotros podemos hacer un gran aporte a la universidad. De tal manera que, digamos, el desempeño de la facultad ha sido y es muy importante para esta universidad. Y esperamos de que todo ese desempeño, desde el punto de vista de desarrollo en estos 70 años que hemos tenido de vida institucional, lo podamos trasladar precisamente a las propuestas que tenemos ahora en el séptimo congreso. Eso es algo importante que me parece que hay que resaltar. El otro tema que la universidad sigue comprometida con la sociedad nacional es precisamente en que todos los temas de carácter fiscal, los proyectos fiscales, los proyectos de reformas, son proyectos que nosotros los analizamos y los miramos con mucho cuidado. En primer lugar, porque esa es un área nuestra de especialidad, pero también porque nosotros tenemos que velar, don Juan, y esto creo que es importante, de que, si bien es cierto, el país tiene que tener sostenibilidad financiera, fiscal, económica, también lo que como universidad estamos obligados a hacer es que realmente sea una sociedad en donde sea más incluyente. Sí, nosotros tenemos que velar como también como facultad y como universidad de que realmente la gente con menos recursos sea gente que pueda tener acceso a la educación, que tenga acceso a la universidad, que tenga acceso a políticas sociales. Y en ese sentido me parece a mí de que ese Estado Social de Derecho que nos dio mucho bienestar a este país, hay que empezar a rescatarlo y hay que empezar a defenderlo. Y esa una manera de hacerlo, Carlos, la haremos una vez que el canal nos permita continuar con el programa. Quiero darle un gran saludo a las amigas y amigos que nos escuchan. Espero que hayan tenido unas lindas fiestas de Navidad y de Año Nuevo. Y hoy, que es el primer día del año 2014, empecemos a desarrollar todos los sueños e ilusiones que hemos ido cultivando en estos últimos días y que con optimismo tengamos un año 2014 lleno de luchas y de hacer realidad nuestros sueños. Quiero desearles a todos los televidentes de Canal UCR que sean muy felices en el año 2014, que sigamos trabajando por una Costa Rica mejor, por una Costa Rica de paz, por una Costa Rica democrática y por una Costa Rica que haga, en la que todos juntos hagamos posibles nuestros mejores sueños. Continuamos, amigas y amigos, en este programa de Año Nuevo, conversando con mi decano, don Carlos Palma. Bueno, muchas gracias, don Juan. Sobre los retos del país en 2014 y los compromisos y la mirada hacia el futuro en 7 años después de 2014, el país tendrá 200 años de haber dejado de ser miembro de lo que ahora es la Unión Europea. Tenemos un futuro bastante complejo, pero que requiere mucha labor de los académicos, de los investigadores, de los universitarios, porque si bien es cierto, la universidad tenemos una serie de compromisos y de retos y desafíos, no podemos dejar de ver la sociedad nacional. Y en la Facultad de Ciencias Económicas tenemos retos, le menciono algunos. Hay que ir profesionalizando más en las actividades nuestras académicas, hay que buscar nuevos posgrados, nuevos doctorados, hay que buscar los cursos en línea hoy día tan importantes, teleconferencias, hay que buscar ese vínculo de la facultad con el quehacer nacional. Y me parece que una de las cosas que sí tenemos que dejar muy claro como universidad es que el país va a tener problemas económicos, vamos a tener que hacer reformas financieras, reformas fiscales, reformas en diferentes áreas, pero una de las cosas que sí tenemos que defender
como uno de los mecanismos para que esta sociedad sea una sociedad de mayor bienestar, es precisamente la ayuda a la educación. La educación es fundamental. Don Juan, si no hubiera sido la educación, yo seguiría ahí en Palmares a la larga cogiendo café. Es decir, la educación permite transformar la sociedad costarricense en el futuro con mucho mayor énfasis que lo que ha sido en el pasado. Y entonces ahí como universidad nosotros tenemos el reto de decirle a nuestros gobiernos futuros de que no podemos dejar de parar en esta importante ayuda financiera y económica que hay que darle a la educación. Y también somos conscientes de que hay sectores que en este momento se han beneficiado mucho del desempeño del país en la parte internacional de exportaciones, etcétera, que deben también contribuir con esta Costa Rica cada vez más solidaria. Hay que pagar impuestos. Hay que pagar impuestos, definitivamente. Es decir, los impuestos es la mejor manera de compromiso con el cual nosotros podemos desarrollar una sociedad. Y ojalá que esos impuestos vayan asignados a aquellas actividades más prioritarias. Y yo digo que siempre la educación no es un gasto, la educación es una inversión, porque no solamente contribuye a que los procesos productivos, económicos, financieros se realicen en el país, sino que también son fuente de ingresos para el gobierno. Sí, los profesionales, cuando salimos graduados, una de las mayores fuentes es somos los impuestos que pagamos, impuestos sobre la renta, de tal manera que es la mejor inversión que puede hacer un gobierno en profesionales, en educación. Así que pues yo deseo de que este año, que es un año que empieza con un cambio político en el país, la gente tenga la visión. En aproximadamente un mes estaremos en elecciones para encontrar un nuevo timonel para los siguientes 4 años. Sí, yo espero de que sea gente que tenga la visión de mediano y largo plazo y que podamos recuperar en alguna medida esa Costa Rica que tuvimos a mediados y a finales del siglo pasado. Una Costa Rica solidaria, una Costa Rica más equitativa, una Costa Rica más inclusiva, una Costa Rica que busque un desarrollo económico, pero también con rostro humano. Y es lo importante que debemos hacer todos los que hemos recibido el beneficio de la educación. Y ese compromiso es el que tenemos nosotros como universitarios. Así que, bueno, yo le agradezco y le deseo el mayor de los éxitos en este feliz año, porque creo que va a ser un año en donde, además de que vamos a tener que enfrentar una situación difícil, vamos a tener que enfrentarla con mucho optimismo, con mucha visión de que va a ser lo mejor para el país, con un nuevo gobierno que espero que esté comprometido con las clases también más necesitadas que tiene el país en diferentes sectores que todavía no han salido de la pobreza y que tenemos que ayudarles para que salgan de la pobreza. Y yo tal vez diría, don Carlos, que ojalá lo dejen gobernar al nuevo gobierno, no importa a quién elijan los costarricenses, y que muchas de las carlancas que hemos ido creando, porque no es que nos vinieron del cielo, sino que este país se ha ido amarrando al gobierno, y entonces luego el gobierno tiene problemas importantes de hacer cosas, y entonces ojalá que haya patriotismo en la Asamblea Legislativa y en los otros ambientes del país, para que quien quiera que sea le apoyen, que así como este es el año en que la selección nacional va a ir a Brasil y habrá de enfrentarse como país en ese pedacito pequeño, importante para mucha gente, que es el fútbol, pero que lo veamos como tema país. Bueno, ojalá que muchos de los problemas se vean como tema país y no ocurra como ha ocurrido 2 veces con el tema fiscal, donde una alianza de una minoría en la Asamblea Legislativa ha encontrado eco en la Sala Constitucional y
los nuevos impuestos que el país necesita no se han acortado. Y tal vez la otra cosa que yo quería compartir en el tema de la educación es que muy cerca de Palmares, en San Ramón, a inicios del siglo XX, nació mi madre. Mi madre luego fue por 30 años maestra de escuela, así conoció a mi padre, y en ese ámbito yo quiero con esta salutación de Año Nuevo decirle a las amigas y amigos un poco lo que decía mi madre. Mi madre decía que los pobres, y mi madre fue pobre, los pobres, la única herencia que le pueden dar a los hijos es la educación. Y por eso, don Carlos, estamos usted aquí y yo, y le deseamos a todas las amigas y amigos éxito, prosperidad y mucha felicidad.